Mariano "El Dogo" Ginás cursó sus estudios en la Universidad del Cine, donde desde hace muchos años también trabaja como docente. En 2003, junto a Alejo Mogillansky, Laura Chitarella y Agustín Mendilarzu, creó la productora El Pampero Cine, que lleva adelante sus proyectos por fuera de las estructuras de financiamiento tradicionales. Todas sus películas como director siempre han sido un suceso y significaron una renovación para el cine argentino. Balnearios fue su primer largometraje. Luego, en 2008, dirigió Historias Extraordinarias. Y ahora, tras 10 años de rodaje, acaba de concluir su último y monumental film, al que bautizó La Flor. Yo quería ser antropólogo, o creía que quería ser antropólogo, estudiar antropología. Mi visión de la antropología era un tanto inocente, digamos. Era como, me imaginaba a Indiana Jones, digamos, algo así. Me imaginaba una especie de personaje que tenía aventuras subido a los trenes. De hecho, había hecho un par de viajes por esos, los viajes que uno hacía a esa edad, en esa época, y me subía a trenes y me metía en ríos. Entonces me parecía que la antropología iba a ser una sucesión ininterrumpida de circunstancias así, ¿entendés? Entonces empecé a estudiar antropología y al mismo tiempo empecé a leer mucho la revista El Amante. Y la revista El Amante, que por ahí la gente no sabe qué es, pero era una revista construida por, o sea, fabricada por personas que no eran de la crítica tradicional, sino que estaban empezando, estaban casi aprendiendo a hacer crítica en el momento en que sacaban la revista. Entonces, por ejemplo, veían las películas de John Ford y escribían sobre las películas de John Ford la primera vez que las habían visto. Eso era interesante. Entonces tenían muchísimo entusiasmo. Bueno, El Amante gobernó durante mucho tiempo el pensamiento cinematográfico en la Argentina. Fue una gran revolución, viste, cortó mucho. Ahora se volvieron todos macristas, pero macristas a un nivel, en el caso, por ejemplo, de Quintín, que era como el gran cerebro de la película, de la revista El Amante, macristas vergonzosos. Pero en ese momento no eran macristas, ni el propio Macri era macrista. Y entonces era una lectura que yo supongo que tenía el impacto que podría haber tenido en París en los años 60 o en los años, en fines de los años 50, Calle du Cinéma. Es decir, un tipo de pensamiento al cual que generaba una idea diferente sobre el cine, no tanto sobre películas. Era muy bueno eso. Entonces, de alguna manera me di cuenta de que mi interés por el cine, digamos que El Amante era un mecanismo que a mí me volvía cada día más cinéfilo, ¿entendés? Que yo empezaba a cada nombre que aparecía en la revista, y eran nombres de pronto muy evidentes, pero que acá no se conocían. En ese momento nadie sabía, o yo no conocía a nadie que supiera quién era Jean Renoir o John Ford o el propio Keaton. Yo no eran personajes habituales. Y entonces ahí estaba todo, ¿viste? Y entonces eso a mí me llevaba a construir una cinefilia. Al mismo tiempo, recuerdo que empecé a ir a los ciclos de la Sala Lugones, que había un montón, eso hay que decirlo. En los 90 había una cultura y había una serie de reductos cinéfilos enormes. Yo, de Agustín, que es la persona que trabaja conmigo, mi compañero y mi socio, que vos lo conocés bien también es tu compañero y tu socio, yo lo conocí y me hice amigo de él yendo a ver ciclos de Fassbinder en la Lugones, unas vacaciones de invierno. Quiero decir, había un tipo de vida cinéfila que yo no sé, ahora ya soy viejo y soy director, pero no sé hasta qué punto continúa. Pero estaba muy, muy relacionada con El Amante. Entonces uno de pronto iba al cine casi todos los días, ¿viste? Y bueno, un poco así, ¿entendés? Construyendo eso, entre películas inaccesibles, la posibilidad de ir a ver una película a un lugar nuevo, un cineclub, en un sótano, fuese también una aventura. Bueno, lentamente fui reemplazando el gusto por la antropología. Curiosamente ahora me volvió el gusto por la antropología. Ahora a veces tengo la fantasía de estudiar antropología de nuevo y ser antropólogo. Pero bueno, ya está, ya mi carrera en el cine está un poco en marcha, entonces puedo. Pero me encantaría ser antropólogo ahora. Siento que ahora estoy preparado para estudiar antropología, pero por ahora está ya, ahora estoy con el cine, ¿viste? Pero sí, la relación tuvo que ver con eso, con una especie de doble. Y entonces cuando decidí estudiar cine, me di cuenta de que cuando yo pensaba en antropología y en los viajes y todo eso, lo que tenía, lo que me daba eso no era la antropología, sino el cine también.
¿Entendés que la posibilidad de viajar, de hacer cosas diferentes cada vez, de conocer un montón de vidas y un montón de lugares a los cuales no accedería? O sea, lo contrario de una vida sedentaria y rutinaria, que cuando tenés 18, 19 años es lo que más te aterra, si tenés un espíritu un poco vagabundo, digamos. Lo peor que te puede ocurrir es decir, uy, voy a tener que conseguir un laburo, tener todos los días iguales, yo quería que... Bueno, entonces un poco esas dos vertientes, la vertiente de cierto entusiasmo que tenía que ver con el amante, pero también con cierto circuito y todo eso, y después con la idea que me apareció de que el cine podía ser una actividad física, ¿entendés? Casi un deporte, podríamos decir. Y entonces ahí fui a la FUC, que recién se abría. En ese momento había muy mala prensa sobre las escuelas de cine, se decía que estudiar cine era una estupidez, que no servía para nada. Bueno, quiero decir, una historia que es muy de los años 90, que es de los años que compartimos muchos desde acá. Es la manera en la cual en los 90 se volvía uno director de cine, un poco desobedeciendo una especie de carga melancólica de cómo era ser estudiante de cine en los 80. Había una cosa medio nueva, de decir, bueno, vamos a cargarnos este cine de mierda. Teníamos también la conciencia de que el cine argentino era lamentable, ¿entendés? Que era como era hacer cine en el lugar donde estaba el peor cine del mundo. Todo el mundo, no conozco a ninguna persona que no despreciara profundamente el cine argentino y anhelara su destrucción. Y entonces creo que todos los estudiantes de cine teníamos ese consenso, ¿entendés? Las películas que había eran lamentables, las películas de Subiela eran lamentables, las películas de Sanso eran lamentables, las películas de, bueno, misteriosamente le perdonábamos la vida a Aristarain porque en esa época todavía no había filmado sus propias películas así medio de cine nacional, tipo Martín H o esas películas declamatorias, entonces hacía películas de acción que uno... Lo mismo con Agresti, que tampoco había hecho películas más de cine nacional. Pero existía una especie de profundo odio al cine nacional. Queríamos hacer un tipo de cine que fuese muy diferente al cine nacional. Yo tengo dos cosas que me gusta filmar que vienen de la infancia. Es gracioso porque son... Por un lado, la provincia de Buenos Aires, que es donde pasé gran parte de la infancia, o al menos es donde pasé la parte de la infancia que más me gusta. Después la pasé en Buenos Aires, yo soy porteño, pero sin embargo el tiempo pasado en la provincia de Buenos Aires para mí es más importante que el tiempo, o tan importante como el tiempo pasado en Buenos Aires, en la ciudad. Entonces a mí me gusta filmar eso y siento que todavía tengo mucho por filmar de eso. Y por otro lado me gusta filmar el planiferio, o sea, me gusta filmar los países del mundo, lo posible ahí, no solamente filmar el globo terráqueo, que también me gusta, pero me gusta filmar los lugares, para mí es el paisaje y el mapamundi. El mapamundi para mí es un objeto que toda la vida va a tener, los mapas, ¿no? Bueno, va a tener... un interés infinito. Entonces, todavía los viajes sirven para eso. Cuando yo filmo, viajo y todo eso, siento que estoy filmando el globo terráqueo o el planiferio o un mapa del mundo. Me gusta eso, me gusta la idea. Digo, sí, nunca dejo de pensar que estoy filmando algo, pero que en el fondo, visto de lejos, son esos cuadraditos de colores que veíamos cuando éramos chicos, o que uno sigue viendo también, pero son los de nuestra infancia, eran muy... Entonces, eso es lo que a mí me gusta filmar, como ir y filmar los nombres que aparecen en las cosas, no sé, algo de la idea del mundo. Entonces, esos son como mis motivos. Y bueno, siento que sobre todo con el mapamundi, siento que hay mucho todavía por filmar, ¿entendés? Y hay que encontrar argumentos para poder ir y viajar y seguir filmando y eso. Pero lo que me gusta es eso. Esas son las cosas que me interesan filmar. Digamos, más allá de otro montón, por supuesto. Pero en el mapamundi igual hay bastantes incluidas, digamos. Pero bueno. Y después hay otra cosa que ahora me interesa, a la que lentamente me gustaría acercarme, que es el siglo XIX. Eso es otra cosa que para mí siempre fue muy importante
Pero bueno, me parece que cada vez veo eso más a largo plazo, como dentro de 10 años, una cosa así, una serie de películas del siglo XIX. Ahora imagino más películas chicas y que toquen esos dos temas, los países del mundo y la provincia de Buenos Aires, como esa especie de pequeña dualidad, ¿entendés? De lo local y lo... Es un poco borgiano también, si uno lo piensa, ¿no? Como son las cosas que son como dos ejes muy borgianos, urbi et orbi. Pero bueno, eso te diría, filmar los países. Y después otra cosa que me está empezando a gustar mucho filmar son los libros. Siento que en la última parte de La Flor filmé muchos libros y me gusta mucho filmar los libros. Entonces ahí tenés los campos, las rutas, los mapas y los libros. Balnearios es una enciclopedia de costumbres e historias relacionadas con lugares que el ser humano ha construido para estar cerca del agua. A fines de los 90, en el 99, una cosa así, yo acababa de terminar la facultad y estaba en ese momento espeluznante que todos vivimos o algunos vivirán, que es cuando acabas de terminar en la facultad y empieza tu vida y no sabes qué mierda hacer. Entonces, y encima yo no tenía ninguna habilidad para trabajar, no había laburo en cine para nadie, era el 99, ¿entendés? O sea, acababa de ganar de la Rúa, no había nada, pasaba nada. Y entonces, bueno, en el cine sí pasaba, floreciendo el nuevo cine argentino. Entonces escribí varias cosas y las mandé a las pocas cosas que habían en ese momento, que existía en ese momento, al revés, que había en ese momento, que existían en ese momento, y una era la Fundación Antorchas de Buenos Aires, que el que elegía los proyectos era Quintín, justamente mi héroe, que después se convertiría en mi archienemigo, pero en ese momento había sido mi héroe de la revista El Amante, y después mi destino estaba en manos de mi héroe, que era el que juzgaba. Entonces mandé el guión de un documental, imagínate, era un guión rarísimo, de la película Balnearios, y gané. Y entonces me gané 15 mil pesos para hacer la película, que en ese momento... era bastante, eran 15 mil dólares. Para los que no saben, en una época en este país un peso valía un dólar, era un momento buenísimo. Y entonces, me acuerdo que la persona con la que tenía viste, como mi tutor de producción, que era Pablo Robito, que después se hizo muy famoso cuando lo echaron también, nuevamente, lo mismo. Uno que se había pasado toda la vida criticando a Pablo Robito, de pronto había que salir a defender a Pablo Robito, porque lo habían echado de cualquier manera. Bueno, por eso, solo acá, como decís vos. Y entonces me acuerdo que Robito me dijo, sin duda, con mucha convicción, me dijo: bueno, con esta guita, vos lo que tenés que hacer es una buena carpeta. Una carpeta, viste. Te contratás a alguien que te haga una buena carpeta, un buen presupuesto, no sé qué, ta, 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 y con eso, con esa carpeta, mandás, te asignás a vos un sueldo, te asignás no sé qué, y bueno, y vas ahí, con esto empezás a conseguir guita para hacer la película. Yo no podía creerlo, yo, ¿cómo una carpeta? Me gané 15 mil dólares. Sí, bueno, pero con esto no te alcanza para nada. Le digo, ¿cómo no me valga? Para mí era inimaginable, tener 15 mil dólares era más plata de lo que yo había imaginado nunca. Me acuerdo que a mí ya me gustaba fumar cigarros. Y dije, bueno, me voy a ir y me voy a comprar un cigarro bueno. Me acuerdo de ese nivel de inocencia tenía con la guita. Y eso que yo nunca había sido pobre, ¿entendés? Siempre tenía, mi abuelo tenía una buena jubilación, vivíamos todos de eso. Pero 15 mil dólares, me parecía impresionante la cantidad. Entonces le digo, che, Rubito, pará, yo con eso hago una película. Y me dice, bueno, no sé qué. Y entonces me dio tanta bronca su incredulidad, o sea, su apego a los mecanismos industriales,
Por otra parte, hay que decir que era un poco melancólico ganarte un premio, la única vez que te ganás un premio, yo nunca me volví a ganar un premio así en mi vida, y que te sirva para hacer una carpeta, ¿entendés? Rarísimo. Bueno, uno no hace carpetas. Bueno, hay gente que sí. Y entonces dije, bueno, voy a hacer la película. En una región remota, ventosa, improductiva e inútil, florece un inédito modelo de emplazamiento urbano, la ciudad balnearia. Alineadas la una junto a la otra. Hay algo interesante, me parece, que es que la película fue vista de una manera un poco burguesa, podríamos decir. Bueno, viste, la película tiene varios episodios, es una película episódica, es el primero de mis objetos, pluriformes, ¿no? Como historias desordenadas y la flor, es decir, las películas que pretenden ser muchas películas a la vez. Y entonces, esta película era consciente de eso, que tenía que ser una película que funcionara con una lógica medio del sueño, que me digas, ¿cómo coexisten tantas cosas diferentes? Pero sin embargo, me da la impresión de que la película, y en ese sentido, por ahí parte del éxito de Balnearios tuvo que ver con eso, lo cual es espantoso, que es que tiene varias partes y hay una parte que es la parte graciosa, que es la parte de las costumbres de la playa. Y eso fue como un hit, ¿entendés? En algún punto. Y eso, no sé, para mí la película no era eso, pero yo creo que para mucha gente de las películas que dicen, las personas que dicen balnearios, yo amo balnearios, todo eso, piensan en eso nada más. Incluso, viste, después estuvo la famosa publicidad de, no, ya ni me acuerdo de qué, de Quilmes, ¿entendés? Bueno, igual yo creo que tengo un contrato de confidencialidad que no puedo decir, entonces no puedo decir. Pero bueno, una publicidad de Quilmes que era parecida a la película. Entonces yo creo que hay mucha gente que confunde la película con la publicidad de Quilmes. Y me da la impresión de que mucha gente la piensa como una película graciosa sobre los balneantes, como si fuese todo lo que puede pasar en una playa. Y mucha gente, además, hay otra crítica que acompaña la película desde siempre, que es una especie de crítica de clase, como diciendo la película se burla de los veraneantes, de las clases bajas, esa especie de doble versión, ¿entendés?, de la película burlona y clasista, y por otro lado de la película como graciosa, no sé, un poco dolinianamente o algo así. Es una versión de la película que, por supuesto, es válida y es lícita, pero a mí al revés, lo que me gusta es que por un momento tiene eso y después, inmediatamente después, se convierte, digamos, en algo que es una cosa completamente anómala, como la parte de Zuko, con esa, ¿entendés? Digo, el sueño se va, si la película fuese solamente ese momento de comicidad evidente, que por otra parte es más, si vos vas viendo el texto, no tiene tanto esa especie de chiste de decir, ah, bueno, sí, hay algunos momentos que se parecen a la publicidad de Quilmes, el chico que se hace milanesa, el que no sé qué, esas cosas, el perro que ladra y hace el pozo en la arena, bueno, cosas que a todos nos pasan en la playa. Pero digo, la película es efectivamente, agarra eso y después lo revolea por los cuatro costados. Eso es lo que a mí me identifica todavía fuertemente con la película, esa voluntad de incorporar. Y para mucha gente la película es solo eso. Esa versión me parece un poco, digo, es válida, pero a mí me parece una película malísima, si es eso. ¿Entendés? Para mí la idea era una especie de idea de fin del siglo XIX que se despide montando gigantescos palacios sobre el mar, ¿viste? Eso para mí era algo central en la película, que de pronto no está tanto, pero bueno, algo de eso, alguna especie de pátina. Hay algo de esa idea que tiene también que ver con las vacaciones, con el Super 8, que para mí es central en la película. Y también está con el ocio, claro, con cierta... Sí, es como que me parece que es una película más barroca que una cosa graciosa de cerveza Quilmes, ¿entendés? No. Pero es una película hecha de verdad por cuatro personas, tres personas, y entonces para mí eso, y a la vez con un nivel de libertad enorme. Bueno, yo creo que una de las cosas que uno puede ver todavía en la película, que me parece muy precaria técnicamente, o sea, yo ahora la veo y digo, no tenía ni la más remota idea de cómo se filmaba. Pero sin embargo, creo que tenía como cierta alegría de filmar,
cierta voluntad de dar cuenta de unas ganas, de una visión, de un espíritu, me parece que tenía mucho espíritu, y que eso suplía un poco la aspereza técnica. Pero, y además es una película muy alegre en ese sentido, como una película que se regocija en su propia libertad, ¿entendés? Que es una película que ha descubierto que se puede filmar cualquier cosa de cualquier manera, y en ese sentido me da la impresión de que hay algo de eso que tiene que ver con el objeto final. Yo no sé qué pasará si vos ves ahora la película, pero me parece que lo que en ese momento generó una especie de sensación favorable a la película era esa idea de que, bueno, si esto pudo ser hecho, cualquier cosa puede ser hecha, ¿entendés? Algo así, como si una película con este nivel de ¿cómo es la palabra? De... me sale impunidad, pero sería más bien de imprudencia, de irresponsabilidad. Si una película con este nivel de irresponsabilidad pudo ser hecha, bueno, cualquiera. Me refiero a que había un momento en el cual fuimos con unas especies de lanzas de fierro con punta en una camioneta de Buenos Aires a San Luis y con unos monigotes de lata a clavarlos en medio de la sierra, ¿viste? Metíamos una ballena en medio de la sierra, una ballena de lata, era una especie de cosa, decía, ¿qué estamos haciendo? Entonces una actividad totalmente patafísica. Y en un momento descubrimos que con el viento los cosos se hacían así, parecía que se reían, entonces en un momento empezamos como a agitarlos y parecía que se reían y después le pusimos risas, no sé, era de un nivel de... Y que uno podría decir, viste, de fumones, y no era exactamente una película donde se fumara marihuana ni nada de eso, era una película en ese sentido como más decimonónica, ¿no? De pronto, pero había como una especie de espíritu de fiesta en relación con el cine. Entonces yo lo que aprendí de la película fue eso, como una especie de culto a la desobediencia total, como de goce de la desobediencia, es decir, bueno, me dijeron, esto solo puede ser hecho de esta manera. Bueno, no sé, la película por ahí es un desastre, pero tiene que ser un objeto desobediente, tiene que ser un objeto imprevisible. En ese sentido, aquella época la tengo como, nada, con mucho respeto, ¿viste? O sea, el día que sienta que perdí eso, que perdí esa voluntad de dar vuelta a las cosas, bueno, qué sé yo, por ahí ya estoy viejo y digo, bueno, ya me llegó el momento, pero me doy cuenta de dónde aparece cierto goce del cine para mí, ¿entendés? Cuando llega esa especie de sentido casi infantil de estar desobedeciendo, ¿entendés? Yo ahora que tengo un hijo chico, lo veo el goce de la desobediencia, el goce de la travesura, el goce de estar haciendo algo que se supone que uno no tiene que hacer. Lo puedo ver, lo veo en la cara y bueno, y me parece bien y no resigno eso para mí, ¿entendés? Siento que yo tengo que hacer lo mismo. Este es un film sobre los balnearios. Hace años, en la época de los grandes transatlánticos, de los grandes hipódromos, de los grandes casinos, los hombres inventaron los balnearios. Fue una idea alucinada y festiva, una idea inocente. Creían que el paraíso era algo posible, inmediato y fácil. Tomaban una franja de la costa marina y la llenaban de palacios, ramblas y palmeras para después desvestirse y pasar horas y horas en el agua o en el sol. Los balnearios surgieron como un juego. Los inventó un siglo que todavía jugaba, que todavía era un niño.
Es por eso que pensar en los balnearios es siempre pensar en la infancia. En la infancia del siglo, en la infancia del país y también en la propia. En la felicidad simple y diáfana, en tiempos que evocamos como exaltados y brillantes. Son el lugar de las cosas pasadas, de las cosas buenas. Son, probablemente, algo triste. Y lo más extraño es que todo en los balnearios es alegre. Los balnearios nacen de algo antiguo y profundo, casi animal. Nacen del placer del agua. Por nadar, zambullirse o flotar, por explorarla, desafiarla y celebrarla. Por hacer de ella una fiesta. Es como el fuego, como la velocidad o como la música. Algo primario, algo primitivo. Y en la esencia de los balnearios resiste aún esa cosa animal. Son lugares hechos para estar cerca del agua. Los balnearios son las únicas ciudades que dio el siglo, y siempre hay en ellos algo épico. Primero, está la lucha contra la arena. La historia de cada balneario siempre incluye la batalla contra las fuerzas naturales, contra el viento, contra el mar, contra la arena, contra la sal. Frente al mar, en medio de la nada, se construía una ciudad faraónica, imperial, cuyos palacios eran los casinos y cuyo templo era el hotel. Y así empezaban los balnearios. Al principio eran solitarios y remotos. Había poca gente, pocos edificios, pocas cosas. Años después, se habían convertido en monstruos. Se habían convertido en su propia parodia, en su propia caricatura. La fiebre del oro, que los atacaba cada año, cada verano, hizo de ellos, lentamente, otra cosa. Una cosa extraña. Todo en los balnearios es distinto. El balneario es un mundo extravagante, onírico, un mundo de irrealidad. Cuando uno visita un balneario fuera de estación, parecería que estuviera en un teatro vacío, con sus decorados y sus máscaras abandonadas. Siempre hay algo misterioso en ellos y conmovedor. A los balnearios los imaginó una época arrebatada y arrogante, y cuando esa época se terminó, cuando sus transatlánticos fueron a parar al fondo del mar y cuando sus dirigibles se prendieron fuego, los balnearios quedaron como los únicos sobrevivientes, como náufragos, como seres de otro mundo, como dinosaurios. Y este film habla de todas estas cosas. Se cuenta en este film es cierto. Sin embargo, por momentos no lo parece. Esta historia, por ejemplo, recuerda más bien a una antigua leyenda de terror, de un pueblo construido en torno a un castillo inexpugnable y lúgubre, habitado por un único dueño, un oscuro ermitaño, solitario y misántropo. En este caso, ese castillo es apenas un viejo hotel de comienzos del siglo, una mole gigantesca y anacrónica, en medio de un pueblo balneario del sur. Un pueblo pálido y olvidado de los tantos que se dejan estar a lo largo de la costa. Un pueblo de casas bajas, de calles de tierra, donde casi no vive nadie, a donde casi no va nadie. En ese panorama, el hotel sobresale como una aparición, como una montaña altiva y misteriosa. El improbable viajero, al verlo, se sobrecoge, se conmueve,
lo conmueven su decadencia, su desmesura, su majestad. Sin embargo, ese viajero lo ignora todo. Los asesinatos, las muertes, las estafas. No conoce la historia de la cantante, ni la del abogado, ni la del uruguayo, y menos aún la extravagante historia del señor G. La historia del hotel y la del señor G se unen hace 50 años. El hotel, que alguna vez había sido espléndido y exitoso, iba camino al remate y a la demolición. Los dueños iniciales, endeudados, deciden ponerlo en venta para salvarlo de la ruina. Varios empresarios de la zona deciden crear una sociedad anónima que lleve adelante la explotación del hotel. Inexplicablemente, entre esos empresarios y hombres de negocios, logra colarse un muchacho arrogante y aventurero, de aires rebeldes y desafiantes, sin experiencia alguna en los negocios, pero con una marcada pasión por el hotel. El joven G, que primero había sido un mero huésped, se gana pronto la confianza de los miembros de la sociedad y al poco tiempo es invitado a formar parte de ella. Sin embargo, una vez sellado el acuerdo, una vez estampadas las firmas, los miembros de la sociedad descubren que G los ha estafado. El convenio que ellos habían firmado, en el que generosamente habían incluido a G, era en realidad una cesión de los derechos del hotel a una joven cantante de canciones francesas, de amplia recorrida por vodevil de poca monta. La esposa de G. Los miembros de la sociedad, estupefactos, intentan llevar a G a juicio. Es inútil. El documento, increíblemente, lleva sus firmas. Ellos legalmente lo han regalado. G y la cantante se encierran en el hotel. Han ganado. Son los dueños. Durante más de 30 años, G se mueve en el hotel como un rey en su castillo. Casi no sale. Se dice que su relación con el edificio es extraña, bordeando la monomanía. La cantante abandona su carrera y apenas da algunos esporádicos números en el salón de baile. Casi no reciben huéspedes. G los evalúa, los elige, los rechaza, como si alojarse en el hotel fuese un privilegio reservado a sí mismo y a pocos más. Las historias proliferan. Se dice que echa a los pasajeros en medio de la noche, que los gorjeos de la cantante se oyen a toda hora, que no contesta los saludos ni responde preguntas. El negocio del hotel se desploma, pero a G parece no importarle. Parece contentarse con deambular por el ruinoso edificio de un lado a otro, sabiendo que es suyo. En algún momento comienza a correr el rumor de que la cantante, la dueña legal del hotel, ha enloquecido. La historia llega a oídos de un abogado miserable e inescrupuloso, un hábil delincuente que, a poco de investigar, desentierra la olvidada historia de la sociedad anónima. Con un par de argucias legales, aprovechando una ausencia de G, obliga a la cantante a firmar un papel desligándose del hotel para evitar el manicomio. Ese papel, evidentemente, era un título de propiedad a su nombre. Tras 40 años de reinado, el señor G, víctima de su propia trampa, deja el hotel e inicia un extraño y enigmático destierro. Mientras tanto, su nuevo dueño convierte al lugar en el centro de Lampa de la región, el lugar del juego, de las prostitutas, del refugio de los criminales, del contrabando,
Desde el hotel, el abogado ejerce el dominio absoluto del pueblo. Un móvil policial recorre las estancias buscando clientes para el prostíbulo. Todas las noches los barcos fondean a metros de la costa y sus marineros vienen a divertirse con las mujeres del hotel, entradas en años y en carnes. Entre todos los zampones que transitan por allí, un torvo pintor uruguayo se gana la confianza del abogado y se convierte en su lugarteniente. El abogado y el uruguayo mantienen al pueblo bajo su égida, aterrorizado. En algún momento, un humilde panadero decide tomar el toro por las astas y hacer justicia. Lentamente comienza a investigar los manejos del municipio, monopolizados por los esbirros del abogado. Descubre las inmensas irregularidades que jalonan la historia del pueblo. Los favores, los robos, las estafas. En el medio de su investigación, el archivo comunal es destruido imprevistamente por un incendio. 10 años de historia desaparecen en minutos. No queda nada. El panadero, indignado, decide dar batalla y seguir investigando. A los pocos días, lo matan. La policía investiga. Descubren que el arma homicida es propiedad del abogado. Las huellas digitales, por su parte, corresponden al uruguayo. Una cinta grabada deja oír la voz del uruguayo, anunciando el asesinato. La incriminación es directa e irrefutable. El uruguayo es condenado a cadena perpetua. El abogado, increíblemente, sale libre. Se le anula, sin embargo, el título de propiedad del hotel, que es restituido a sus antiguos propietarios. Tras 10 años de exilio, el señor G vuelve a caminar por su hotel. Il y a une maison sur la mer, salie des vents et de tempêtes, d'années farouches et de grand âge et de tristesse. La vieille maison sur la mer, dans une triste plage australe, abandonnée, sépulcrale, presque déserte. Bercé par les chants des eaux, lugubre morne comme une bête, plein de spectrale éternité, dort sa sieste. Desde ese momento, G se encierra en el hotel y nadie vuelve a verlo fuera de allí. Se transforma en una sombra, en un fantasma silencioso que deambula de un lado a otro del edificio, sin tener trato con persona alguna. El hotel se convierte en una ruina, en una fortaleza que no encierra nada más que a su dueño.
lejos de los grandes centros urbanos, lejos de los polos productivos e industriales, rodeadas de campos fértiles, mieses y ganados, en una angosta franja costera compuesta por médanos, bosques y arenales, en una región remota, ventosa, improductiva e inútil, florece un inédito modelo de emplazamiento urbano, la ciudad balnearia. Alineadas la una junto a la otra, idénticas, hermanadas por sus extraños nombres marinos, estas metrópolis deparan al observador imprevisto más de una sorpresa. Aquí no hay industrias, aquí no hay empresas, no hay otro comercio que el local. Por cada hombre hay entre 3 y 4 viviendas. Por cada edificio de departamentos, entre 0 y 1 habitante. No hay cárceles, no hay trenes, no hay tribunales. Pese a ser ciudades marítimas, tampoco hay puertos. Durante la mayor parte del año, estas ciudades permanecen vacías. Las calles están desiertas. Los negocios cerrados. Los hoteles inactivos. Los grandes edificios de departamentos deshabitados. Son literalmente ciudades muertas, abandonadas, inertes, yermas, baldías, fantasmagóricas. Sin embargo, a fines de octubre, el paisaje varía. Comienzan a aparecer signos de movimiento. Las ciudades comienzan a poblarse. Donde quiera que uno mire, se perciben cambios abruptos. Un año entero de abandono, de letargo, de olvido, se corrige en pocos días. La actividad se vuelve febril. Se trabaja día y noche, sábados y domingos. Todo se repara, todo se acondiciona, todo se modifica. A fines de noviembre comienza la transformación en las playas. La arena comienza a poblarse de postes paralelos, regulares y simétricos. Más tarde, se les agregan travesaños y horcones. Los esqueletos son dispuestos en hileras. Estas hileras pronto se duplican y triplican. A mediados de diciembre, están listos. En los balnearios, cada cosa está dispuesta. Las ciudades, aún silenciosas, esperan alerta, agazapadas, expectantes. En algún momento, a fines de diciembre, se da por inaugurada la temporada. Las muchedumbres comienzan a llegar alrededor de las fiestas de Año Nuevo. Según las estadísticas, cada año llegan a la región 2.709.066 veraneantes, 1.700.000 porteños, 45.000 tucumanos, 827.000 médicos, 650.000 ancianos, 1.000 ciegos, 1.200.000 mujeres, 40.000 gauchos, 300.000 bebés, 890 sacerdotes, 1.000.000 de rubios. Las diferentes playas se vuelven una cosa única, homogénea. Sombrillas, carpas y gente. La llegada de los veraneantes a las playas suele alcanzar su hora pico unas horas antes del mediodía. Largas y esforzadas caravanas de familias, a pie, cubren el trecho hacia el mar, cada uno con su carga.
La sombrilla suele ser atributo masculino. El hombre es quien la lleva, quien decide dónde irá, quien la coloca. En torno de la sombrilla se organiza todo el campamento. El veraneante va donde hay gente. Y las sombrillas pronto forman murallas infranqueables. Ya instalados, los veraneantes se reparten inmediatamente sus actividades. Los mayores se entregarán al sol y a la inactividad casi absoluta. Luego, un raro impulso los llevará a emprender largas y vanas caminatas, de un lado a otro, formando un tráfico continuo, perpetuo, inagotable. Los niños se moverán en la playa como una plaga. Sus actividades no darán tregua. Desplegarán una irritante gama de rituales. Buscarán moluscos, construirán castillos, se harán milanesa. Se cubrirán de arena hasta la cabeza. Ensayarán juegos nuevos, inauditos y exasperantes. Y reclamarán la atención de sus padres en todo momento, en forma insistente, incesante. En la playa, la arena es el escenario ideal para los juegos más variados. Es una suerte de estadio múltiple, adaptable a las disciplinas más estrambóticas. Arquitecturas ficticias, carreras ficticias, autódromos ficticios. En la arena, todo parece posible, todo parece fácil. Los campos de juego aparecen de la nada y se diluyen en la nada. Los juegos clásicos de la playa no encierran demasiados secretos. Si tienen reglas, suelen ser soslayadas. En general, suelen consistir simplemente en arrojar algo. No todos habitan la playa con la misma intensidad. Los ancianos, indiferentes ya a todo, disfrutarán de ella de un modo tenue, desganado. Preferirán la comodidad de una silla, la contemplación y la exposición al sol localizada. Por su parte, los perros invariablemente molestarán. Sufrirán, invadirán terreno ajeno, se moverán en exceso y establecerán continuos conflictos. La situación de las vacaciones, la alegría del descanso y el ocio le será misteriosa y ajena. Mirarán sin comprenderlo un escenario completamente nuevo, donde todo lo que los rodea es distinto, imprevisto y llamativo. Las mujeres dedican al físico la totalidad de su tiempo. Su apoteosis son las masivas colonias de gimnastas improvisadas. Suelen agruparse al atardecer, sin conocerse, sin saludarse, y someterse en forma colectiva e irracional a extraños rituales, danzas y vaivenes. Parecen poseídas por deidades antiguas y constituyen, cada atardecer, una secta dispersa y efímera, de infinitos miembros, imprevisibles. El resto del día se consagran al sol. Su hilo conductor son las cremas bronceadoras. Para las mujeres, son una suerte de obsesión que jalona cada hora y cada minuto del día. A la hora de tomar sol, su esquema parece ser fijo e inflexible. A determinada hora, cambian una posición por otra. En algún momento, se colocan de espaldas al sol y desatan sus bikinis. Repentinamente, sienten frío y cubren su cuerpo con alguna remera o camisa. Luego, el ritual recomienza.
Una curiosa escala rige los rituales del baño. El mar es evaluado con un criterio casi moral. Bueno, dudoso, peligroso. La bandera roja, diabólica y temible, representa la amenaza máxima. Los adultos suelen realizar baños breves y esporádicos. Las mujeres suelen tener frío y salir enseguida. Los niños son los bañistas más conspicuos. Para ellos, el baño es menos un refresco que un combate arduo y esforzado. De un lado, ellos y sus tablas. Del otro, las olas. Los bancos de arena, una novedad mínima y recurrente, ejercen sobre los adultos una fascinación casi infalible. La excursión al banco de arena es una módica aventura a la que ni aún los menos marchosos se resisten. En el mar tiene lugar una extraña democracia. Allí, de algún modo, todos son iguales. Los ancianos, sin embargo, se acercan al agua con timidez y aprensión. Apenas se mojan con las manos. Rara vez se bañan. La jornada playera suele estar marcada por la inactividad, la rutina y el tedio. El día rara vez es perfecto. Siempre hay amenazas. Aguavivas, insolaciones, quemaduras, alquitrán. La arena candente quema las plantas de los pies. El viento llena de arena ojos y bocas y lo imposibilita todo. Otro riesgo inherente a la rutina playera es el aburrimiento. Los días se parecen entre sí. Cualquier modificación del panorama provoca aglomeraciones y revuelo. Un avión de propaganda, una tonina en el horizonte, un barco lejano. Un niño extraviado generará un curioso ritual. Un adulto lo subirá en sus hombros y una muchedumbre comenzará a batir las palmas. El bañero izará una bandera blanca. La gente acudirá y se sumará festiva al aplauso. En el equipo de playa suelen verse objetos que desaparecen misteriosamente el resto del año. Sillas retráctiles de baja altura, lonas y esteras, canastas de paja con termos, toallas, meriendas, lecturas, frutas, huevos duros. Fuera del horario de playa, los adultos ejercitan el ritual de la siesta. Súbitamente, el ajetreo deja paso al silencio y a la tranquilidad. Los barrios residenciales van poco a poco despoblándose hasta quedar desiertos. La ciudad entera parece ganada por el sueño. Las calles, apenas pobladas por niños, perros y heladeros. Las casas mudas y semidesiertas. Por 3 horas, como en una tregua, todo vuelve a ser como antes. A la caída del sol, las playas ya vacías dejan paso a las actividades propias del centro. Por lo general, el centro de una ciudad balnearia está articulado en torno a una arteria única, la principal. Las principales suelen ser idénticas la una a la otra. Un abarrotamiento de negocios, casas de comida, carteles de neón, vendedores callejeros, payasos y repartidores de volantes. Una suerte de torbellino de gente
de niños, de músicas estridentes, de chucherías y de dulces. Los veraneantes se limitan a recorrerlas de cabo a rabo, una y otra vez, un día tras otro, viendo hasta el infinito las mismas vidrieras, las mismas ofertas, los mismos negocios. El veraneante recorre estos lugares con placidez, como quien disfruta de una rutina recién adquirida. Noche tras noche, durante una quincena o un mes, acometerá religiosamente el mismo peregrinaje. Su vestimenta nocturna no difiere demasiado de la playa, pero entre una y otra suele mediar un baño, y el aspecto y el porte de los veraneantes deja entrever un cierto orgullo higiénico, una exhibición de la limpieza, una actitud de prepararse para la noche. Las opciones nocturnas suelen ser masivas. Las calles se convierten en una suerte de kermés, en un circo. Todo está lleno. La oferta parece no dar abasto. La gente, ávida de variedad, acude por lo general a cualquier espectáculo sin ejercer demasiado la selección. Dan lo mismo las compañías de teatro de revistas, los cómicos televisivos de segunda línea, los cantantes de antaño o los números de magia e hipnosis. Los escenarios improvisados proliferan. La gente ávida de espectáculo, de diversión circense, simplemente acude. Otra variante es la concurrencia compulsiva a los enormes galpones que albergan los juegos electrónicos y mecánicos. Las máquinas se alinean una al lado de la otra, y los sonidos característicos de cada una se confunden en un todo caótico. La fauna de los juegos electrónicos no parece ser demasiado vasta. Más allá del visitante ocasional, del diletante y del ocioso permanente que establece allí su nido, el personaje más digno de tener en cuenta en este mundo es, a todas luces, el campeón. Individuos que a fuerza de tiempo y de una concurrencia compulsiva a los juegos adquieren el dominio absoluto de una de las máquinas. Pueden pasar horas y horas ascendiendo de niveles, extinguiendo enemigos ya irrisorios, ejerciendo su arte por la mera marca, convertida apenas en una rutina, una forma más del tedio. Sus movimientos suelen ser elegantes, suelen demostrar la calidad. No son plurales. Un campeón elige para su conquista una única máquina. Y como un enamorado fiel, evita y desmerece íntimamente a cualquiera de las otras. Estos maestros rara vez demuestran alegría o fervor ante sus propios logros. Sus rostros son más bien adustos, serios, concentrados, como si su actividad fuera algo solemne o sagrado. La fábula de los juegos electrónicos se completa con el observador. Un personaje infaltable cuya áspera misión es la mera contemplación del juego ajeno. El observador ingresa a uno de los grandes galpones. No busca máquinas vacías, las busca ocupadas. No busca su diversión, busca la diversión ajena. Una vez localizado su blanco, simplemente se coloca en silencio a sus espaldas. Inmóvil, examina el juego del otro. Se apasiona con los movimientos ajenos. Aprueba o desaprueba su pericia. Los grandes campeones suelen contar con una corte nutrida y en ocasiones permanente. En la época estival, los negocios florecen. Infinitos comercios surgidos de la nada ofrecen masivamente todo lo que el turista pueda necesitar. Los comercios obran como una metáfora del veraneo. En ellos puede adivinarse una suerte de resumen de la temporada. Dentro de ellos todo es masivo. Miles de pelotas, miles de sombrillas, miles de baldes y de palas. De todo hay por miles. Los amontonamientos recuerdan a la barraca de un ejército. A veces, estos comercios incurren en el surrealismo. Es el caso de la tienda de regalos. Ofrece una fauna única y tétrica, propia de algún bestiario medieval.
un bazar caótico que mezcla lo geográfico, lo zoológico, lo familiar, lo artístico, lo religioso, lo hogareño, lo climático, lo humorístico, lo telúrico, lo científico, lo naval, lo soez. Un resumen variado y grotesco del universo. La industria veraniega florece también en otros campos. El nutrido ejército de vendedores playeros resulta igualmente pintoresco. Está aquel que recorre la costa portando una hilera aérea de pequeños aviones de telgopor. Otro, el barquillero, llega haciendo sonar un triángulo y portando a sus espaldas un gran cilindro metálico. Una vez requerido su producto, el barquillero someterá al cliente a un curioso juego de azar. No menos extravagante que este ritual es el producto que lo sustenta, los barquillos, alimento de escaso atractivo, completamente ausente de los comercios durante el resto del año. Otros vendedores son más ortodoxos. El churrero es identificable por su gran canasta. El panchero, por su caja metálica de calor líquido. El heladero, por su extraño grito que suprime las consonantes. Pero el rey de los personajes de la playa es, a todas luces, el bañero. El bañero es el centro permanente de las miradas del hombre y la mujer. Por lo general, ostentan satisfactorios bronceados y musculaturas. Su postura suele ser heroica, rampante, y suelen estar acompañados de algún regio can. Su rutina empieza al alba, con una recorrida por las aguas aún desiertas para determinar el estado del mar. En las horas de playa, vigilarán con atención cada mínimo acontecimiento. Serán los encargados del orden dentro del caos y la masa de veraneantes. Tal vez un ahogado les dará un momento de adrenalina y heroísmo. El salvavidas, el silbato y los prismáticos son sus armas. Como todos los héroes, suelen ser parcos, medidos, solitarios y melancólicos. Finalmente, un día nada distinto del anterior o del posterior, todo este cosmos, todo este mundo complejo, plural y autosuficiente, comienza a decrecer, a menguar. De a poco, comienzan a despoblarse las calles céntricas. La concurrencia comienza a ralear en las playas. Comienzan a verse algunos departamentos y chalets vacíos. Con el correr de los días, cada vez son menos los negocios en funcionamiento. Cada vez son menos los comerciantes en actividad. Las localidades vuelven de a poco a ser ganadas por la soledad y el desamparo. En el mes de abril, nada sugiere el enloquecedor movimiento de algo más de un mes atrás. Han vuelto a ser meros pueblos de provincia, con comercio endógeno e industria inexistente, y sin otro rasgo significativo que la cercanía del mar. La tercera historia comienza como un engaño. Comienza en un pueblo apacible y calmo, una simpática población balnearia detenida en el tiempo, ajena a los pesares y a la agobiante marcha del mundo. Un pueblo que apenas espera, año tras año, la mínima cuota de veraneantes de los poblados vecinos.
atraídos por el inmenso lago de agua salada que ellos llaman la mar. Pero este plácido panorama oculta un secreto horripilante. Al poco tiempo de llegar, el visitante comenzará a percibir rarezas. Notará espantado cómo la ciudad parece frenar abruptamente. Al caminar por las calles, observará que desembocan sin más trámite en el agua. Luego, finalmente, con alguna turbación, conocerá la verdad. El auténtico pueblo está sumergido. Bueno, aquí tenemos el Hotel Venecia, acá abajo. A la par del Hotel Venecia tenemos la playa, Playita de los Pobres se llamaba. Y está el Hotel Gareto. Pegado al Hotel Gareto tenemos el Hotel Mar Chiquita. Y a la derecha tenemos acá los baños termales, que están todos sumergidos. Después tenemos una hostería, Nilo. Después tenemos otra pensión, Marchetti o Marchetti. Más allá tenemos, hay piletas de baño cuando esto estaba seco, para que se bañara la gente y no tuviera que ir a la mar. Nadie sabe bien qué fue lo que pasó. Algunos hablan de una gran tormenta. Otros, de las consecuencias no deseadas de una represa lejana. Otros hablaron del calor, de las mareas, de la luna. La mayoría se limitó a ver cómo la mar crecía y crecía, cómo avanzaba, como un ejército invasor sobre las cosas de los hombres. Vieron cómo la superficie terrestre se volvía acuática. Vieron las últimas cosas asomar apenas, como si fuesen los brazos de un ahogado. Vieron las casas, los hoteles y los comercios convertirse en islas, en meros islotes de náufrago. Finalmente, no vieron más nada. Cuando la inundación se detuvo, los pobladores volvieron a ver qué había quedado. Encontraron ruinas. Sus lugares habituales, sus edificios, recordaban ahora a barcos, a grandes peces o a arrecifes. Con el tiempo, como todas las cosas, la ciudad fue reconstruida. Hoy la nueva ciudad ha olvidado su episodio acuático y prosigue sus días con tolerable normalidad. Pero todos saben que las viejas cosas están cerca, próximas. Igual que antes, que solo basta con sumergirse. Thank you.
plantaciones, todas las plantaciones que están acá abajo, arboleda, está todo enterrado. Y Hotel Argentino. Bueno, hacia allá era el mar, teníamos el mar que era antes, la playa y el mar, para allá. Pierucci podría continuar por horas. Aquí, por ejemplo, había una kermés. Aquí, una colonia infantil de vacaciones. Aquí, el autocine. Este era el camping municipal. Aquí, a un par de metros bajo el agua, se extiende la costanera. Aquí, la fuente de aguas danzantes. Aquí, la calesita. No hay grandes cosas. No hay palacios ni tesoros. Es una Atlántida humilde, doméstica e infantil. Una Atlántida pobre. Este documental se vuelve extraño. Se aleja de las playas, se aleja de los hoteles, se aleja de la melancolía, se aleja del mar. Es el turno de las provincias, de los balnearios laterales y menores. Es el turno de Suco. Y estoy para hacer una comida que es un poco invención, copia, creación, para reflejar un poco el espíritu de nuestro balneario y sentir el placer que pueden dar unas vacaciones en lo espiritual y estomacal. Tenemos animales marinos, tenemos vegetales de la tierra, de todo un poco. Y así, del mismo modo, nuestros balnearios tienen sus particularidades, entre ellas los productos bajo el agua y los productos sobre arena. Suco habla de otro tipo de balnearios, los extravagantes balnearios de provincia. Aquí no hay mar, hay diques. No hay playas, hay piletones. No hay arena, hay cemento. A veces están hechos sobre ruinas. A veces toman formas monstruosas. Son como oasis en medio del desierto, oasis feos. La gente se arroja al agua, se acomoda entre las rocas y se pasea como si estuviera en Niza o en Amalfi. ¿Qué hay en todo esto que fascina tanto a Suco? Bueno, todos tenemos una inquietud en la vida. A unos se nos da por algo, a otros por otra cosa. ¿De dónde viene? Yo no lo sé. La cuestión es que el asunto mío circunda en relación a los balnearios. Porque el balneario satisface la primera necesidad del hombre. La limpieza, la satisfacción de ingresar en un líquido no cotidiano, un líquido de elementos, volver
en definitiva, a las aguas, de donde todos venimos. Estos eran los ríos dormidos que cruzaban las arenas estériles para perderse en el mar. A veces sus corrientes causaron más daños que beneficios, y a la catástrofe de la inundación incontenida seguía la de la falta de agua. Entonces un gobierno realista que el pueblo ha consagrado como suyo declaró la guerra contra la sed y la sequía y comenzó a transformar ríos mansos y desaprovechados hasta entonces en remolinos de potencia y de vida. Controlados por diques, encauzados por canales de riego, sus aguas que bañarán el suelo patrio harán de él una vasta y fecunda pradera, y los millones de kilovatios encerrados en sus corrientes serán extraídos. Los balnearios de Succo son paradójicos. No sugieren la placidez, el ocio ni el descanso. Proceden, en cambio, de un mundo fabril, industrial, áspero y gris. Los aquejan los hierros, el cemento, el hormigón, las estructuras amenazantes, el aire a incomodidad y a obra pública. Los otros balnearios rinden culto al mar. Estos a la ingeniería civil y a la potencia hidráulica. Son improvisados, extravagantes y azarosos. Son los balnearios de la Edad de Hierro. Nuestro país hasta ahora ha estado enfermo de realizaciones de pequeñas cosas. Y yo quiero enfermarlo de realizaciones de grandes cosas. Este es el plan Perón. Y esta es su verdad. En principio, Succo es el clásico habitante de una ciudad de provincia. Gestor, casado, padre de un hijo único. Miembro del Rotary Club, del Club Social, de la Asociación Sanmartiniana, de la Comisión Directiva del Club de Rugby, del Partido Justicialista. Colombófilo, filatelista, miembro de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, socio fundador de la Asociación Amigos del Arte, asesor de la Comisión de Damas de Beneficencia y vocal del Círculo de Bomberos Voluntarios. Y además, autor de una obra múltiple, extraña y sorprendente. Yo no sé si seré grande, si seré genial. No soy yo quien deba decirlo. Pero, ciertamente, he pintado algunos cuadros con relación al agua, productos del mar, productos de los ríos. Y tengo uno, que es la obra póstuma, que se va a exhibir muy próximamente en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Allí ocuparé mi lugar, bien merecido por cierto, que es el lugar de los grandes. Quien conoce a Succo no puede prever su obra. Bajo su apariencia permanentemente socarrona se esconde un universo antiguo, complejo y terrible.
La personalidad de Zuko encierra una paradoja. Por un lado habla maravillas de su obra. Por el otro actúa como si esta no existiera. A veces habla de sí como un genio. Otras recuerda a cualquier bromista de provincia. Por momentos desarrolla un inquietante misticismo. En general, se esfuerza por mostrarse campechano, chusco y simplón. Su obra es el resultado de esas dos caras, como estos cuadros, como este poema. Esfumado de calor, sueño te siempre primero. Con esas aguas en flor, balneario amigo, y no exagero. Con ardor y risa te percibo, no importa nada, estás esplendente, y en tus aguas yo me inscribo, ex ardiente y ex caliente. Me quitas las roñas de lo urbano, nadando en tu regazo yo me siento sano. Río profundo y quebrado, piletón hondo, piletín pando. Te sueño persistentemente cuando acalorado ando. Nuestra cita con vos pendiente, el pueblo y yo entreveremos que aún y funestamente se encuentra en veremos. El Banco de la Provincia de Buenos Aires es el último paso de mis creaciones pictóricas. Allí, no voy a decir el motivo, se expone un cuadro que creo que fue la culminación de mi carrera artística en este aspecto. Rey Neptuno, ex monarca de los mares, diques, lagos y arroyos. No volverás al fondo del mar, no volverás a tus latitudes, son mías. Seguirás en la superficie, te adaptarás a los nuevos caminos. Neptuno, luego tendremos una conversación cuando el tiempo haya pasado. Las esculturas de Zuko desperdigadas por la sierra producen escalofríos. Parecen las ruinas de una civilización remota, cultora de dioses marinos, poderosos y olvidados. No resulta fácil aceptar que su autor, por el contrario, sea este. Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora, y por eso yo los amo.
y hasta el fondo del alma me merezco. Sabe llorar, me ven cuando lloran y se llenan de amor cuando los beso. Ay, y se llenan de amor cuando los beso. Hay en Suco una extraña mística de los balnearios, algo que relaciona su mundo de provincia, de bromas, de ocio y de siesta con imprevisibles ideas mitológicas y paganas. Un inquietante culto del agua se da la mano con una consagración a la juerga, al festejo, a la bebida y a la comida. Así de complejo es el panteón de Suco. Andar de serenata con la luz del lucero, sentir la brisa suave que tiene la noche, me traje andar con mis amigos, abrazar a mi madre, volver a los lugares donde pasé mi infancia, que mi vista se nuble al mirar la montaña y al pasar por la calle donde está mi casa, sentir que una guitarra toca una parada. Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo, mi vida está llorando estar cerquita tuyo, con mis seres queridos. Allí quisiera estar, después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan. Leviatán. El mundo singularísimo de Suco recuerda al de los sueños. Tal vez sea por eso que durante años Suco se ha ocupado de anotarlos, ordenarlos, caratularlos, analizarlos. Sueño del 28 de enero de 1985. Al empezar el sueño me encuentro en un auto. Voy por un camino árido y serpenteante en medio de la sierra. No sé de dónde vengo ni a dónde voy. De repente me topo con un cartel que indica una dirección. Sigo adelante por donde indica la flecha. Aparecen nuevos carteles.
y el camino se va haciendo más poblado. A medida que avanzo, comienza a hacer más calor. De pronto el camino se termina. Me bajo. Ante mí aparece un lugar extrañísimo. Es como una olla abierta en medio de la tierra. Por todos lados hay escaleras. Hay pozos con un líquido amarronado. Hay cascadas y puentecitos. También hay infinidad de gente. Riendo, mirando, arrojándose a los piletones, acostada bajo el sol. El lugar me produce una inquietud horrible, inexplicable. De pronto, comprendo que estoy en el infierno. Los condenados, sin embargo, parecen alegres y despreocupados. Parecen estar disfrutando. Comienzo a recorrer el infierno. Súbitamente me convierto en uno más. En un momento, me llama la atención un grupo de personas que están mirando algo, fascinadas. Encima de una roca, despreocupada, hay una sirena. Parece estar aburrida y malhumorada. Mira a su alrededor con indiferencia y desprecio. En un momento me mira. Parece que va a decirme algo. ¿Cuándo me despierto? De lagunas y de ríos, sé distinguir del gentío a los que son mis hermanos. En invierno o en verano, con lluvia o con lindo día, allí donde alguien se ría y tenga el mío compañero, pues para mí lo primero es vivir con alegría. Zuko es a su manera un artista clásico. No difiere en realidad de aquellos maestros del impresionismo que pintaban las playas de Trouville y los recreos del Sena. Él también tiene sus musas, sus riachos y sus cielos, como Renoir, Monet o Cézanne. ¿Qué los diferencia de Zuko? Nada, absolutamente nada. Pucha, que han pasado atardeceres. Y la vida se va. Balnearios. Obras pictóricas. Obras en hojalata. Yo no sé. Una existencia brillante. Pinturas tal vez brillantes.
buscaremos encender la llama a través de obras maestras. Ahora comienza mi historia y la enmarcaré, como ya he empezado a hacerlo, en mis obras pictóricas, una de las cuales, con orgullo lo digo, se encuentra en exposición en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Thank you.